A esta hora, por Latina Estéreo, comienza el gran especial de la salsa. Salsa en vivo, estrenos, biografías, entrevistas, salsa éxitos y mucho más del mundo de la salsa. El gran especial de la salsa de Latina Estéreo. Solo lo mejor. Cuando Arsenio Rodríguez tenía 7 años, un caballo le pateó la cara y perdió la visión. Al morir con 57 años, el ciego maravilloso había dejado una música que ha trascendido a Cuba en muchos sentidos. Entre sus logros se cuenta la cristalización del conjunto como formato. Por estos días se le rinde homenaje a los conjuntos cubanos y por tal razón también a Arsenio con la grabación del disco A Romper el Coco. Disco que tenemos la ocasión de disfrutar esta tarde de lunes festivo en los 100.9 de Latina Estéreo. Bienvenidos a este especial del festivo. Escucharemos el álbum A Romper el Coco. El disco, que se grabó en los estudios Siboney de la EGREM en Santiago de Cuba, cuenta con la producción de Alden González, Giovanni Alcántara y Alain Pérez. En su nómina trabajan músicos de diversos ensambles santiagueros y las voces principales son el propio Alain Pérez, Alexander Abreu y Mayito Rivera. Este es un disco considerado histórico, no solo por el protagonismo de estas tres significativas voces, sino porque constituirá un homenaje a los grandes conjuntos musicales de Cuba. El álbum incluye temas de compositores legendarios como Arsenio Rodríguez y Rafael Cueto, así como de otros creadores contemporáneos de la talla de Adalberto Álvarez y Enrique Bonet. Escuchemos a continuación A Romper el Coco, con la participación de Alain Pérez y Edwin Bonilla. Y qué rico está esto en la voz de Alexander Abreu. Vamos a ver algo, ¿sabes?
gran especial de la salsa de Latina Estéreo. ¡Ay, mamá! ¡Qué rico está! Que a su nieta invitó para llevarla a pasear. La llevó, si quieren, hasta un baile popular. En aquella fiesta su compadre encontró y este enseguida le habló. Noche bailó. Gran especial de la salsa de Latina Estéreo. Alden González, coproductor del disco, afirma que la idea se la sugirió a Carlos Barrios, manager de Alain Pérez, quien en 2015 grabó un homenaje a Miguel Matamoros, El alma del son,
Posteriormente pensaron en una producción algo más ambiciosa y surgió la idea de recorrer lo grabado por grandes conjuntos cubanos. El ex-manager del septeto santiaguero afirmó que a Romper el Coco es una suerte de recorrido por el desarrollo de los conjuntos en diferentes décadas. Los 40 con Arsenio, los 50 con el conjunto Casino, los 60 con los Bocucos y Pacho Alonso, los 70 con Rumba Habana y los 80 con Son 14, con la firma de compositores ya mencionados y otros como Rafael Cueto y Enrique Bonet. Escuchemos a continuación Popurrí de Arsenio Rodríguez, Cambia el Paso, Mami me gustó, Sandunguera, Con un amor se borra otro amor, en la voz de Mayito Rivera y la participación de Charlie Aponte y Edwin Bonilla. Y Ave María Lola, en la voz de Alain Pérez. Si yo no me gustaba bailar, te enteraste. Oye, negrita, ese pasillo no me deja vacilar, te enteraste. Para bailar el somo tú no hay que pegarse un poco más, te enteraste. Esa cosa que me hiciste, mami, me gustó. Me gusta.
Arsenio. Sí. El gran especial de la salsa de Latina Estéreo. Especial de la salsa de Latina Estéreo. Los músicos participantes en este proyecto son Alexander Abreu, Alain Pérez y Mayito Rivera, junto a Charlie Aponte en la voz líder, Edwin Bonilla en el bongo y la campana, Bobby Allende en las congas, Ángel Salazar,
en la voz segunda. Ángel el Puro Valerino, también en la voz segunda. Tony Rondón en los coros. Michael Salazar en los coros. Alejandro Morcate, igualmente. Giovanni Alcántara en el piano. Carlos Javier Alcántara en el piano también. José Ángel Martínez en el bajo. Junior Cotico Echavarría en el 3. Sergio Cardona también en el 3, así como Alianis Mora. Robin Matos y Jordan Echavarría en la guitarra. Richard Ravelo en las congas. Emilio Rodríguez en el bongó y la campana. Wilber Cos en el bongó. Alfredo Fuentes en la campana. Degniel Chacho Sevilla en el timbal. Ismael Borges en el güiro y las claves. Ángel Gutiérrez en las claves. Ángel Caballito Beltrán Jr. en la trompeta. Raoni Sánchez en la trompeta con alguna participación en los solos. Benildes Guzmán, Osmandy Phillips en la trompeta. Frankis Laño en el trombón. Y Delisa Ortiz en el clarinete. Dayana Villavicencio también en el clarinete. Y la participación especial de la Conga de los Hoyos, dirigida por Lázaro Banderas. Escuchemos a continuación El Jamaiquino en la voz de Alexander Abreu y Me la llevo con Mayito Rivera. Usted está escuchando especiales del festivo en los 100.9 de Latina Estéreo. ¿Qué le pasó a ese pobre jamaiquino, señores? Decía mi hijo, la gandidrúa. Se rompió. ¿Qué le pasó a ese pobre jamaiquino, señores? Decía mi hijo, la gandigrúa. Se rompió. Vamos a ver, jamaiquino, ¿qué pasó? Se rompió.
el gran especial de la salsa de Latina Estéreo. Especial de la salsa de Latina Estéreo. Usted escucha especiales del festivo en los 100.9 Latina Estéreo, el sonido de las palmeras. En especiales, solo lo mejor. En el disco, terminado a mediados del mes de abril,
Se contó con invitados como el baterista y director de los Bambán, Samuel Formel, el tresero Pancho Amat y el pianista Manolito Simonet, entre otros. El talento de Puerto Rico está presente en la producción discográfica. Papo Luca, director de la Sonora Ponceña, el percusionista Edwin Bonilla y el sonero Charlie Aponte contribuyen en el álbum. La producción y lanzamiento de A Romper el Coco se incluye entre los proyectos que realiza la EGREM, la disquera más antigua de Cuba, para celebrar este 2019 el aniversario 55 de su fundación. Sigamos disfrutando de A Romper el Coco. Escuchemos a continuación el bolero Te Odio y Te Quiero, en la voz de Alain Pérez, y un pedacito con Mayito Rivera. Me muerdo los labios para no llamarte, me queman tus besos, me sigue tu voz, pensando que hay otro que pueda besarte, se llena mi pecho de rabia y rencor, prendida en la fiebre brutal de mi sangre, te llevo muy dentro, muy dentro de mí, te niego, te busco. Gran especial de la salsa de Latina Estéreo. Thank you.
Giovanni. Gran especial de la salsa de Latina Estéreo. Usted está escuchando en especiales del festivo A Romper el Coco, homenaje a los grandes conjuntos cubanos. Alexander Abreu, líder de la popular agrupación Habana de Primera, es un trompetista, cantante, compositor, arreglista y maestro cubano que ha formado parte de emblemáticas agrupaciones cubanas como Iraquere, Pachito Alonso y sus Kini Kini, Yumurí y sus hermanos e Isaac Delgado y su orquesta. Alain Pérez, defensor de la salsa, la timba y el Latin Jazz, es un cantante, guitarrista, bajista, percusionista, pianista, compositor, productor y arreglista que ha recibido los mejores elogios de la crítica musical internacional. Mayito Rivera, por su parte, destaca en el panorama sonoro de la isla por su potente voz, con la cual dio vida a populares temas de la reconocida agrupación de Juan Formel y los Bambán, en la que desarrolló gran parte de su carrera artística. Estas son las voces principales que participan en A Romper el Coco. Dicen las notas del disco: A Romper el Coco es nuestro modesto homenaje al formato de conjunto, uno de los más influyentes en el desarrollo de nuestra música popular bailable, a esos grandes conjuntos que tuvieron ascendencia sobre los bailadores cubanos, sobre todo desde los años 40 hasta la década del 80, y que su repercusión fue más allá de nuestras fronteras, pues varios exponentes del formato fueron muy influyentes en la gestación de este sonido sonero internacional, al que luego se le llamaría salsa. Igualmente, queremos celebrar que en este 2019 se cumplen 125 años del glorioso nacimiento de Miguel Matamoros, 105 del de Roberto Faz, 100 de los de Benny Moré y el Niño Rivera, y aunque se cumplió el pasado año, queremos conmemorar también los 90 años de Pacho Alonso y los 40 del conjunto Son 14, pues definitivamente fueron aniversarios importantes que nos hubiera gustado que hubiesen tenido más realce entre nosotros. Este disco está especialmente dedicado a todos ellos. Gracias a la EGREN por el apoyo incondicional y gracias al maestro Adalberto Álvarez por ser mentor e inspiración para este proyecto, sueño convertido en realidad. Así termina este especial del festivo en los 100.9 de Latina Estéreo. Se despide de ustedes agradeciendo la atención, Mauricio Gómez. Damos las gracias a Iván Darío Arias por la producción de este programa. Esta es una producción del ensamble creativo de Latina Estéreo. Para terminar nuestro especial, escuchemos Negro de Sociedad en la voz de Alexander Abreu y la participación de Bobby Allende y la Conga de los Hoyos, y el popurrí de Son 14, Agua que cae del cielo, El son de la madrugada, Se quema la trocha, Avallamo en coche.
con Mayito Rivera, Alexander Abreu y Alain Pérez. Hasta la próxima. No, negrita, no, no bailes más la conga así. No, negrita, no, mira que soy de sociedad. Porque si me ven bailando como en el manglar, toda la argumentación de negro fino se me va a caer. No, negrita, no, no bailes más. Negrita, no, no bailes más la conga así. No, negrita, no, mira que soy de sociedad. Porque si me ven bailando como en el manglar, toda mi argumentación de negro fino se me va a caer. No, negrita, no, no bailes más. Ala, 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 ala. No bailes más. Óyelo, negra buena. No bailes más. Camina pa' los chapeados. Yeah.
el gran especial de la salsa de Latina Estéreo. ¡Vamos!
Aquí termina el gran especial de la salsa. Salsa en vivo, estrenos, biografías, entrevistas, salsa éxitos y mucho más del mundo de la salsa. El gran especial de la salsa de Latina Estéreo. Solo lo mejor.